Hola, ¿cómo están? El día de hoy una pepita molida que está deliciosa. Ya saben cómo la comíamos en nuestro país, así ahora la podemos hacer aquí en Estados Unidos. Sigan viendo el video. Miren, aquí en Estados Unidos se consigue esta semilla de ayote o pumpkin seeds. Se consigue así en esta bolsa. Yo compré una bolsa así, creo que tiene como una libra o menos, media libra. Viene seca, pero viene bien salada. Entonces yo lo que hago es que la lavo porque a mí no me gusta muy salada. Entonces yo la lavo y la dejo secar. La lavo un día antes y la dejo secar lo más que se pueda. Siempre la voy revolviendo para que se vaya secando parejo. Y vean, al siguiente día ya está otra vez seca. Entonces lo que voy a hacer es ponerla aquí en este sartén para dorarla. Que vaya agarrando un colorcito así bien doradito, bien tostadita, para a la hora de molerla sea un poco más fácil. Aún tiene un poco de sal, como ven ahí se va pegando, pero ya no está saladísima, porque si no se consume mucha sal y pierde el sabor a pepita molida, sino que es pura sal. Pero vean, así tiene que ir agarrando ya su colorcito. Y cuando ustedes vean que ya se está poniendo así, este color, como cafecita, entonces ya pues la dejan enfriar si gustan o ya la pueden empezar a moler. Yo la voy a estar moliendo, perdón, en esta licuadora. Voy a usar mi ninja. La voy a utilizar en ese botón que dice Pulse, porque ese botón es como para picar hielo. Y entonces se me va a hacer más fácil no licuarla así de un solo, sino que irle dando poco a poco. Igual para no dañar la licuadora, ¿verdad? La voy a licuar lo más fino posible. Y cuando ya esté, vean. Ahí está lo más fino que yo le quise dar con la licuadora. Pero aún se le sienten pues las cascaritas. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a colar. Así la estoy pasando en este colador. Así voy logrando que salga lo más fino. Y todo lo que no sirve, así como la cáscara que está muy gruesa, sino esa no la voy a utilizar porque si se llegan a comer eso, pues se pueden ahogar. Entonces es mejor hacerla así. Y de todas maneras va a quedar, miren, les va a quedar bastante. Y queda bien finita, bien rica para acompañar el mango. Un manguito tierno con pepitas, sal, limón, chilito. O un mango maduro también con pepita. También para acompañar ensaladas. Esto es lo que a mí me salió. Sí, salió bastante. La verdad es que sí. Para la cantidad que traía la bolsa de semillas, sí salió bastante. Y ya saben, amigos, cómo hacer la pepita molida aquí en Estados Unidos, así que no se queden con el antojo de ponerle pepita a sus mangos, a las naranjas, ¿se acuerdan? Naranjas con pepita, los jocotes, para todo, la verdad es que vean, así partí yo mi mango con limoncito y de veras que se me hace agua la boca. Y ahora le voy a poner un poco de pepita. Ven nada más. Disfruten, amigos. Coman saludable, coman rico. Preparen así la pepita y no se queden con el antojo. Esas semillas las encuentran en cualquier supermercado. Miren, aquí tengo este chilito Cobán que también una vecina, una amiga muy linda me trajo, pero este sí pica, pica bastante, así que solo le voy a poner un poquito. Pero ese chilito Cobán sí viene desde Guatemala. Así que, pues gracias a quien me lo regaló. Está delicioso. Y pues eso ha sido todo por el día de hoy, amigos. Espero que preparen esa pepita y la disfruten con su familia. Y pues ya saben, suscríbanse al canal, comenten, compartan, denle like al video, apóyenme. Muchísimas gracias a todos, los quiero muchísimo, les mando muchos abrazos, se me cuidan, hasta la próxima. Bye bye.